at least. Yeah. It's good. No, no. ¿Qué dices? De parte de Dios. Ah, pues... ¿Tú no? No lo sé. Ya, cuando, ya vemos. La, sobre la marcha. Sí. Que si se reparten los libros... ¿Queréis repartir, por favor? Somebody put it on my table. So. Okay, ready? Ready. Yes, please. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la oración de refugio utilizando la visualización que nos explicó el día de ayer. Okay. English. There is some people who wasn't here yesterday. Oh, really? Okay. Describe the visualization. Pues entonces, para los que no estuvieron ayer, va a volver a describir la visualización. Vamos a hacer la página 98. Página 98. So, please visualize that in the space in front of you, raised up, you visualize body size, a Shakyamuni Buddha in golden color, in the enlightenment posture, calling upon the earth for witness. And he's the top notch is blue, and his eyes are beautiful, and so are his lips. And you visualize him as floating, as holographic, so that you could put your fingers right through him. He's floating there in the space in front of you. Please try to call to mind this image of the Buddha. Vamos a visualizar en el espacio enfrente de nosotros que surge del tamaño de una persona normal, surge enfrente de nosotros Buda Shakyamuni. Es de color dorado. Está en la postura de la iluminación. La postura de la iluminación es que está sentado en la postura del loto con la mano derecha tocando la tierra como siendo testigo de ese logro. Y sobre su, en su cabello está como esa coronilla, está como un moño que es de color muy, muy, un azul muy intenso. Sus rasgos son preciosos y está ahí flotando enfrente de ti, como si fuera un holograma. Un holograma es algo como que no tiene mucha sustancia y por eso puedes atravesar con tu mano esa imagen. Pues así imaginan el espacio enfrente de vosotros, y que al estar haciendo esta visualización nos ayuda a mantener nuestra mente concentrados en esa imagen. And when we
we recite the first line of refuge, beginning Songye, please visualize that from that Buddha you've generated in the space in front of you, that from that Buddha's forehead, from the chakra that's there, white light emanates. It's a ray of white light, quite soft, quite delicate. It comes across space from the Buddha's forehead into your forehead. Please visualize that passage of white light entering into your forehead. And when that happens, visualize that that your body, your bodily form, has become completely suffused with that light and purified by it. And all physical pains, all uncomfortableness, all dissatisfaction of the form dissipates. Ahora, cuando vamos a recitar la oración de refugio, cuando lo recitemos la primera vez, en el momento en que decimos Sangye, imaginamos que ese Buda que hemos generado en el espacio enfrente de nosotros, desde su frente, donde está el chakra en su frente, salen rayos de luz de color blanco. Un blanco muy delicado, muy suave. Y esos rayos de luz atraviesan el espacio hasta llegar a nosotros y se funden en nuestra frente. Visualiza que al tocar esa luz blanca a tu frente, tu cuerpo se queda completamente purificado. Que esa luz se funde contigo, con tu cuerpo, y que entonces cualquier tipo de dolor físico desaparece. Cualquier tipo de incomodidad física desaparece. Cualquier tipo de insatisfacción de la forma desaparece. And with the recitation of the second refuge prayer, beginning Songye, visualize that from the image of Buddha you've generated in front, red light comes from the Buddha's throat center. Oh, red light, softly, comes directly from the Buddha's throat center into your throat center, and that when it touches your throat center, it clears all obstacles to communication. Oh. Ahora, cuando hagamos la segunda oración de toma de refugio, que comienza con Sangye, visualiza que ese Buda que has generado en el espacio enfrente de ti, desde su garganta salen rayos de luz de color rojo. Estos rayos de luz son suaves y vienen directamente desde la garganta del Buda hasta tu propia garganta. Y al tocar tu garganta esos rayos de luz de color rojo, imagina que queda totalmente purificado. Todos estos obstáculos con respecto a nuestra manera de comunicarnos se eliminan. And with the third and final recitation of refuge, beginning Songye, visualize that from the heart center of the Buddha there in front of you, from his heart center into your heart center comes blue light, and that blue light, when it touches your heart center, purifies the entirety of your mind, and you are completely at ease and open for wisdom. Con la tercera y última recitación de la oración de refugio, comenzando desde Sangye, imaginas que ese Buda que estás visualizando enfrente de ti, desde el centro de su corazón,
salen rayos de luz de color azul que van directito a tu propio corazón. Estos rayos de luz, al momento de tocar tu corazón, purifica completamente tu propia mente. La deja totalmente pura, totalmente abierta para la sabiduría. So, with this visualization in mind, let us recite the refuge. Así que con esta visualización recitemos la oración de refugio. Songye chodan choji chonam a chanju varu dagni kyapsu chiyo dagi jinso gipe sonam ki dola penshi songye chupara cho songye chodan choji chonam la Chancho Bardo Dani Kapsu Chio Dagi Jinsu Gipe Sonam Kim Dola Vinci Sangye Rupara Cho Songye Chodan Soki Chonam La Chancho Bardo Dani Kapsu Chio Dagi Jinsu Gipe Sonam Oh, gracias. So, today we'll talk about bodhicitta. Así que el día de hoy nos va a hablar acerca de la bodhicitta. I think usually when we say bodhicitta, we think compassion, right? Compassion. Yo creo que normalmente cuando decimos bodhicitta, lo que se nos viene a la mente es compasión, compasión. Chitta, in Sanskrit, chitta means both heart and mind. Pero en sánscrito, bodhicitta, chitta significa ambos, heart and heart and mind. Significa ambos. El chitta significa ambos. Corazón y mente. Both. Ambos. Chitta is both. Heart and mind. Chitta es dos. Los dos. Corazón y mente. So when someone says bodhicitta, they are talking both about the heart of Bodhi and the mind of Bodhi. These are different. Entonces, cuando se dice bodhicitta, está hablando tanto de la del corazón Bodhi como también incluye la mente Bodhi de ambos. Or maybe they are different sides of the same phenomenon. O tal vez son diferentes lados del mismo fenómeno, diferentes caras del mismo fenómeno. Okay. Sometimes we say, from the relative point of view, from the relative point of view,
from the relative point of view, bodhicitta is compassion. Algunas veces, desde un punto de vista relativo, se dice que bodhicitta es compasión. But from the absolute or ultimate point of view, it is in fact wisdom. Pero desde el punto de vista absoluto o desde el punto de vista último, significa sabiduría. This is the meaning of my little R. R stands for relative here. Por eso es lo que significa la R. La R es de relativo. And the AB stands for absolute. Y la siguiente AB significa absoluta, última. Bodhi means enlightenment. Bodhi significa iluminación. Here it's important. The difference between nirvana, the difference between nirvana and bodhi are very important here. Aquí es muy importante marcar la diferencia entre nirvana, que es lo que estábamos comentando el día de ayer, y bodhi. La distinción entre nirvana y bodhi. In the Vajracchedika Sutra we talked about yesterday, in the Diamond Cutter Sutra, we find the Bodhisattva's vow. En el Sutra de Vajracchedika, se llama también el Sutra del Diamante, en este Sutra están contenidos los votos del Bodhisattva. A Bodhisattva vows not to enter nirvana until all beings are freed from suffering. En los votos del Bodhisattva está el no entrar en el nirvana hasta que todos los seres hayan sido liberados del sufrimiento. He does not vow, or she does not vow, not to enter bodhi. Vows not to enter nirvana until all beings are liberated. Ella o él que toman este voto se comprometen a no entrar a nirvana hasta que no hayan liberado a todos los seres del sufrimiento. If you have it as an image, it's as though the Bodhisattva stands at a door until all beings go through to nirvana, and when the Bodhisattva then herself goes in, that's bodhi. Bodhi is different than nirvana. Si quieren entender una imagen visual de este voto de los Bodhisattvas, imaginen que está un Bodhisattva al lado de la puerta y está guiando a todos, está esperando que todos están pasando por esa puerta. Ya cuando no haya ningún otro que vaya a pasar por la puerta, cuando él sea el último, entonces ya entra. Es decir, están entrando al nirvana. Cuando todos los seres ya han entrado, todos, y él es el último, entonces, por eso dicen, eso es bodhi. Eso es distinto a nirvana. This is the Mayana view. That nirvana is an individual kind of wisdom. It's an individual enlightenment. Bodhi, on the other hand, includes everyone. It's a different quality, a different view. Eso es Mahayana, la visión del Mahayana. Porque el nirvana es esa, a nivel personal, esa sabiduría personal, esa iluminación personal, individual, mientras que bodhi incluye a todos
los seres, a todos. Por lo tanto, hay una distinción en la cualidad o una distinción entre la visión que tienen. Mm. A Mayanist will say, be careful what you wish for. Por eso en el Mahayana se dice, ten cuidado con lo que deseas. Because if you're so focused on individual liberation, you'll gain it. No problem. Porque si tú estás muy enfocado en conseguir la liberación personal, la consigues. No hay ningún problema. But what about everyone else? ¿Pero qué pasa con el resto de los demás? So Bodhi is about everyone else as well as oneself. Así que Bodhi significa todos los demás al igual que uno mismo. So today we focus on what the Bodhisattva aims to do, how a Bodhisattva acts on behalf of others. Y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que el Bodhisattva aspira a hacer, el modo de actuar de los Bodhisattvas para los demás o por los demás. Last week at Lama Tsongkhapa Institute, Sirkon Rinpoche visited. La semana pasada en el Instituto Lama Tsongkhapa tuvieron la visita de Sirkon Rinpoche. And he gave a teaching on Atisha's lamp for the path. Y dio enseñanzas de la lámpara del camino de Atisha. And it was very interesting how he described the first part of that text, which talks about the three scopes of beings, the three aims that beings might have. Y fue muy interesante cómo describió la primera parte del texto, donde habla de los tres tipos de persona o los tres tipos de aspiración que tienen las personas. This was really a unique way of talking about beings' aspirations, and it's really rather modern in terms of how one describes religious aspirations. Fue una manera única de describirlas como aspiraciones. Es una manera muy moderna de describirlas, cómo uno va desarrollando esas aspiraciones religiosas. Atisha said there is a lowest aim, there's a lowest goal that human beings have in terms of religious practice. There's a middling goal and there's a highest goal. Atisha lo que dice es que hay una meta más básica para aquellos seres humanos que tienen una aspiración religiosa. Hay una meta más básica, más inferior, una meta mediana y otra meta mucho más grande. In the lowest goal, the lowest scope, the lowest aim, ambition for religious liberation is a kind of beings who wish for higher rebirth. That's their goal, higher rebirth than what I'm experiencing. Así que los de que están buscando, o lo que se llama también las personas de capacidad inferior, son aquellos cuya meta, lo que están buscando, es mucho más básico,
su ambición. Ellos están deseando conseguir un buen renacimiento. Esa es su meta. Eso es lo que quieren, un buen renacimiento, algo mejor de lo que tienen ahora. In terms of the six realms, you know, that Buddhism describes as the samsaric realms, these beings, the lowest aim, would wish to be at least reborn in the three higher realms, the so-called three higher gatis or destinations. That is, as human beings, or as asuras, or as heavenly beings. That's their wish. Their wish would be to be reborn in these higher destinies. The lower destinies include animals, hungry ghosts, and hell beings. Y esta es la descripción que hace el budismo del samsara, describiéndolo como seis reinos donde uno puede renacer. Entonces, aquellas personas cuya aspiración más básica, lo que están buscando es por lo menos tener un buen renacimiento en alguno de estos reinos superiores, gati, y esos reinos superiores son como humano, como asura o como un ser celestial. Y no quieren tener un destino desagradable, un renacimiento desagradable, como animal, como espíritu hambriento o como ser infernal. Ellos buscan un destino de un estado superior. This lowest kind of being, if you'll think about it, doesn't even have to be Buddhist. Este tipo de personas que tienen esta aspiración más básica no hace falta, no necesitan ser budistas. Buddhists could say, "Oh, Christians are wishing for a happier rebirth in heaven." Can be said. Porque el budismo también puede decirlo. Los cristianos están trabajando para tener un buen renacimiento en el cielo. But according to Atisha, beings of middling scope, middling in the middle, better than the lower scope, those beings recognize that all of this is still within the realm of suffering. All six realms, whether higher or lower, are still suffering. They're in the realm of samsara, they're in this wheel. So middling scope beings wish to they wish to get out of the wheel altogether. To get off the wheel. You know, when you look at this, you see the Buddha standing here. He's not anywhere connected with samsara. And Tibetans think, you say, om ma ni pe me hum. You're not just saying it, you're liberating a being from each of the six realms. Om liberates a being. Om ma liberates a being. Ni liberates a being. Oh? So there's practice going along with the mantra. In Dharamsala, you're getting, sorry, I'm going on. You're having an omelet made, and the person is saying under his breath, om mani padme hum, om mani padme hum. But that person is also thinking. Liberating a being. Oops, liberating a being, liberating a being, liberating a being. Pulling them right out of these realms. Oh, ma, ni, pe, me, mm. This is a little secret practice. Huh? When they are just reciting or doing the breath? No, when they're just saying. Oh, okay. Just saying, reciting. Entonces, Atisha lo que dice es que aquellas personas de capacidad media que tienen esa meta más alta que los de que tienen una meta más inferior, los de capacidad media, por eso es media, buscan algo más. Ellos
se dan cuenta de que todo este reino es de sufrimiento. Que da igual si estás en un reino superior, en lo más alto, o como si estás en lo más bajo, sigue siendo sufrimiento. Todo lo que está en el samsara sigue siendo sufrimiento. Por eso, las personas de una meta mediana, lo que buscan es salir de esta rueda de sufrimiento. Por eso, cuando vemos la imagen, vemos cómo el Buda está aparte, está fuera de esa rueda del samsara. No está conectado con el samsara. Y de hecho, cuando se dice Om Mani Padme Hum, esas sílabas del mantra significa liberar a los seres, liberar a los seres, liberar a los seres. Así que únicamente ya recitando el mantra, estamos practicando, estamos deseando esa liberar a los seres, liberar a los seres. Por ejemplo, en Dharamsala es muy común ver a las personas que están trabajando, están haciendo, amasando el pan o amasando algo o cualquier otra cosa y están recitando Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Entonces están haciendo eso, liberar a los seres, liberar a los seres. Es lo que están recitando. So this middling view that recognizes it's really important to get off the wheel altogether, this is the beginning of the Theravadan Buddhist path. This is the beginning. That wish. So, so that's the beginning of the Buddhist path as opposed to other religious traditions. That wish to get out of samsara, that's the wish of the Buddhist path. Las personas con esta visión mediana, con esta meta mediana, reconocen la importancia del salir de la rueda del samsara. Este reconocimiento de salir de la rueda es el principio del camino budista Theravada. Ese deseo es el principio. A distinción de otras religiones, aquí este deseo de querer salir del samsara es ya el camino budista. And then the being who has the vision, the wish, the scope, which is called the highest scope, wishes to liberate not just him or herself, but all beings. That's called the highest scope. And that wish is what is meant by bodhicitta. La persona que tiene una visión superior, que tiene un deseo superior, una meta, un objetivo más grande, es la que no solo quiere buscar su propia liberación, sino quiere liberar a todos los seres. Y eso es lo que la hace de capacidad superior. Ese deseo de liberar a todos los seres es lo que hace la bodhicitta. Es lo que da lugar a la bodhicitta. This means that bodhicitta is the very beginning of the Mahayana path. Esto significa que la bodhicitta es el principio del camino Mahayana. If there's no bodhicitta, it's not Mahayana path. Nadie puede decir que no es el camino Mahayana. Now, what was amazing about Sri Khan Rinpoche's talk on these three scopes was that he said didn't have to be three different people. That different times in our lives we could have these different ambitions as we ourselves developed. That was new.
Y volviendo a lo que Serkon Senchan Rinpoche dijo y que fue muy sorprendente, es que estas tres tipos de aspiraciones no tienen por qué ser tres tipos distintos de personas, porque en nuestra propia vida podemos tener estos tres distintas ambiciones, aspiraciones. Conforme nosotros mismos nos vamos desarrollando estos tres distintas aspiraciones. Many of us couldn't believe it. Oh, lots of questions came to Serkon Rinpoche. Really? Really? In one person? These three in one? He says, why not? Y eso no los convenció a todos, por eso dio lugar a muchas preguntas. ¿De verdad? ¿De verdad una sola persona puede tener estas tres aspiraciones? ¿Por qué no? So, important for today is that bodhicitta is the beginning of the Mahayana path. Lo que es importante para el día de hoy es que la bodhicitta es el principio del camino Mahayana. Have we experienced bodhicitta in our lives? It's called the rarest of thoughts, the thought bodhicitta. The thought that places others before ourselves. Have we experienced that? Yes, I think. Like a flash of lightning in the dark night, as His Holiness's commentary on this text, Bodhicharya Avatara, is entitled Like a Flash, because it's thought to be such a rare thing that this thought to put others before oneself arises in our mind. Hemos experimentado esta bodhicitta, lo hemos experimentado este tipo de pensamiento. Es lo que se llama un pensamiento muy raro que suceda. Y es raro que suceda porque este tipo de pensamiento pone a los demás por encima de uno mismo. Hemos experimentado este pensamiento en nuestra vida. Yo creo que sí. Pero es muy raro que aparezca. Por eso también lo describen como el destello de un relámpago en una noche oscura, como es el título del comentario que hace Su Santidad Dalai Lama. El libro también se llama así, un destello en la oscuridad, como un relámpago en la oscuridad, en la cual está comentando precisamente este texto del Bodhisattva Charyavatara. Porque es muy raro que suceda, es muy raro que se dé ese pensamiento que pone a otros por encima de uno mismo. I think there are instances where we can point to, though it's rare, yes, that I've experienced that flash of bodhicitta. When? I think most parents have, for example, experienced it at some point. So let's make it less abstract. Bodhicitta is the thought the action where you put someone else's welfare before your own. Has that happened to you? Don't be modest. Yeah, it's happened. Surely it's happened sometime. Yo creo que hay momentos en los cuales podemos señalar que lo hemos tenido esa experiencia de ese pensamiento, un destello de bodhicitta.
por ejemplo, en los padres en algún momento lo tienen. Esa bodhicitta, ese pensamiento en donde de una manera activa está poniendo el beneficio de otro por encima del de uno mismo. ¿Lo habéis experimentado? Y no sean modestos. Realmente, ¿lo habéis experimentado este tipo de pensamiento? Examples. ¿Cómo ejemplos? ¿Algún ejemplo? With people that with our own sons and daughters, or the people that we love. Specific examples. It's not a general thing. It's when you really. Quiere ejemplos más específicos, no cosas generales. Momentos específicos en los que realmente sucede. O surge. Hay algunos, pero no te sé decir exactamente, pero sí que lo he experimentado en algún momento. Tiene un ejemplo. Una persona estar enferma en un momento determinado y volcarte, o sea, esto es tu mal, y olvidarte incluso de tu propia enfermedad por ayudar a esa persona. For example, when one is very sick, but you want to help somebody else, at some point you forget about your own sickness and you do something to help the other person. Mm-hmm. You are the one who's sick, or you the are other the person? One who is sick. Uh-huh. But you forget about your own sickness in order to help. Sí, yo tengo una enfermedad desde hace muchos años y en alguna ocasión estando bastante fastidiado, pues he tenido ese tipo de reacción, pero no es una cosa. For example, he himself is a person that has been sick for many, many years. But although sometimes he's really, really sick, he's having a really bad moment, but he forgot about it and he react in order to help the other. No importarme mi sufrimiento porque la otra persona se encontrará mejor. I don't care. En alguna ocasión me ha pasado, o sea, no puedo ir diciendo que soy así, sino que en algún momento determinado me ha sucedido. I cannot say that all the time is like that, but at some point of my life I'm having a lot of suffering because of the sickness, but I want the other one to be happy. So even I'm not fit for it, I do an effort to help the other or to make the other happy. That's bodhicitta. Eso es bodhicitta. You place the other before yourself. Yes. Donde pones al otro por encima de ti. Lo que pasa es que normalmente eso sucede cuando tienes ciertos vínculos. Es más complicado cuando es en general. But this happens when you have some relationship with that person, some links with that person, but you cannot say it. Vínculos emocionales, me refiero. But you cannot think about it in general. But maybe not just a relationship, but just an emotion, some kind of link. Oh, yeah, good. I think, have you ever been in a situation where, I'm thinking, somebody's choking. And you know the Heimlich maneuver. Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros habéis pasado por esta situación donde una persona se está atragantando y tú sabes cómo ayudarle. Entonces, sin pensarlo, vas corriendo inmediatamente a hacerle los auxilios necesarios para que salga eso que lo está ahogando. Bodhicitta is the moment you drop self, you drop the I. It just drops because you have to act fast. Pues bodhicitta es precisamente ese momento donde tiras el yo y te enfocas al otro, vas directo al otro. So if you have time to think about it, then it's not. it's not bodhicitta, ¿eh? Porque si tú te detienes a pensar al respecto, ya no es bodhicitta. Oh. Bodhisattvas are said to act, to carry out their actions as paramitas. Paramita is called transcendent activity. Transcendent, what does that mean? It means the action is performed without an I, without expectation.
se dice que los bodhisattvas actúan en relación al desarrollo de las prajnaparamitas. Prajnaparamita significa acciones trascendentales. ¿Pero qué es eso? Significa que cuando actúan sin ese yo, actúan sin expectativas. You see, I am going to give this to Karen. And I'm going to hope that Karen tells Steve that I gave it to her. And then I'm hoping Steve maybe tells someone. Karen received this from Jan. Jan is a good person. That's not paramita giving. Es por ejemplo, yo le doy este papelito a Karen, pero con la esperanza de que Karen se lo cuente a Steve, que yo le he dado este papelito, y con la esperanza o expectativa de que Steve luego se lo cuente a alguien más. Entonces, el hecho de que Jan le dio este papelito a Karen para que digan que ella es buena persona, ese acto de dar no lo convierte en paramita. Most times our actions have expectations associated with them. Muchas de nuestras acciones están tienen esas expectativas relacionadas con este tipo. So, as His Holiness the Dalai Lama said, if you give someone a gift with expectation, that's just a business transaction. Por eso su santidad el Dalai Lama dice, si tú le das algo, un regalo a alguien con la expectativa, con alguna expectativa, alguna esperanza, eso solo es una transacción de negocios comercial, transacción comercial. Yeah. Just a transacción comercial. That's not giving a gift, really. That's not really giving. No. Eso no es realmente dar un regalo. No es, es una transacción comercial. So, Shantideva, Shivala, lived in the 8th century AD. And he wrote a verse explicación of bodhicitta. Y Shantideva, su nombre en tibetano es Shivara, en el siglo 8, él escribió unos versos explicando la bodhicitta. There are verses on a bodhicitta, and this work itself, within 100 years of its being published, there were about 120 commentaries on this text. So popular was it, immediately. Estos versos sobre bodhicitta, este trabajo, después de que se dio, 100 años después de que se publicó, han surgido 120 comentarios sobre este texto. Es un texto que fue muy, muy, muy popular. And the poetry itself is so good that it makes you want to read it aloud. Y la poesía es tan buena que te apetece leerla en voz alta. There are many
I don't know about Spanish, but there are 8 or 9 translations in English of this text. But this, I think, is the best one because they translated it in the pentameter, in the English, in the verse format that makes you want to say it aloud. You start reading and you just want to say it out loud. Yes. This is the Padmakara group's translation. Hay muchas... Yo no sé en español cuántas traducciones tenemos de este texto del Bodhisattva Charyavatara, pero en inglés hay cerca de 8 o 9 distintas traducciones. Pero esta que nos está mostrando es la mejor de todas, porque esta traducción está hecha con un estilo pentámero, que es decir, está escrito en inglés en un formato poético que por eso a la hora de leerlo te apetece leerlo en voz alta. Este texto está traducido por el grupo de Padmakara. On the cover of this edition, Padmakara edition, there's an endorsement by the Dalai Lama. It says, if I have any understanding of compassion and the practice of bodhicitta and the practice of the bodhicitta path, it is entirely on the basis of this text that I possess it. High praise. En la portada de este libro de la edición Padmakara, encontramos una nota, un comentario de su santidad del Dalai Lama que dice, si yo tengo alguna comprensión acerca de lo que es la bodhicitta, alguna práctica de la mente de la bodhicitta, un camino de la mente de la bodhicitta, es totalmente gracias a tener este texto. Lo cual lo está poniendo a un nivel muy, muy, muy alto. Lo está alabando de una manera muy alta. It's quite an endorsement, isn't it? Es una... vaya qué tipo de nota hay ahí. Furthermore, His Holiness says that it was studying this text with a great scholar by the name of Kunu Rinpoche. También su santidad, el Dalai Lama, dice que este libro, este texto, lo estudió con un gran, gran erudito llamado Kunu Rinpoche. In your book selection, you have a work by Kunu Rinpoche. I don't know. Yeah? It's not the one I was thinking. Kunu Rinpoche, so a little about Kunu Rinpoche. Mm-hmm. Kunu Rinpoche is from Kinnaur in northwest India. And he taught in Tibet. He taught Tibetans Sanskrit and poetry and grammar. And he taught all the high teachers of all the traditions. He was known as the Indian scholar yogi. And he looked very much like a thin Indian. His picture is on the back of that book out there. And he wore dhotis and very much more Indian. Entonces, en nuestra selección de libros de aquí del centro tenemos un libro de Kunu Rinpoche, La lámpara preciosa, que no es el libro que precisamente Jane tenía en mente. Pero bueno, antes de adentrarnos más sobre este tema, quiero hablarnos sobre quién era Kunu Rinpoche. Pues Kunu Rinpoche nació en Quinoa, es la parte noroeste de India. Él enseñó en Tíbet, le enseñó a los tibetanos sánscrito, les enseñó poesía,
les enseñó gramática y enseñó a varios maestros de distintas tradiciones. Y él era un indio, un gran erudito yogui indio, que incluso su mismo aspecto, que de hecho está en la contraportada del libro, hay una foto de él y lo vemos realmente indio, incluso llevando consigo las ropas tradicionales indias. Kunal Lama has written another text. It's all verse. He wrote over the course of a year. He wrote one verse a day on bodhicitta. And it is called, in English, Vast as the Sky, Deep as the Ocean. That is the translation of that? Oh, you have it in your... Please, rush out and get it. Ella nos está diciendo que Kuno Rinpoche escribió un texto todo entero en versos, lo escribió durante un año y son versos acerca de la bodhicitta, que en inglés se llama tan vasto como el cielo, tan profundo como el océano. Y Venerable Paloma dice, pues es lo mismo que tenemos nosotros que se titula diferente, Lámpara Preciosa. Ah, y entonces Jen dice, pues si es el mismo libro, pues corran rápido a conseguirlo. Put in the plug for the shop. A ver, estoy dando publicidad para la tienda. Le va a dar comisión. 10%. It said that once in Kunal Lama was often in retreat, and the people didn't see him. It was hard to see him. But once he was in Dharamsala, and His Holiness was on the jeep about to go, maybe to leave the country. And it said that people who lined the way to, you know, show respect for His Holiness were there standing, and that Kunal Lama was there on one occasion. Cuenta la historia que Kunal Lama casi siempre estaba de retiro. Por lo tanto, era muy difícil el poderlo ver, porque siempre estaba de retiro. Pero en una ocasión estaba en Dharamsala. Y el Dalai Lama salía al extranjero y estaba en el jeep, dentro del jeep. Y como es costumbre, pues la gente, cuando sabe que va a salir el Dalai Lama en el coche, la gente lo espera en el camino para mostrar su respeto a su Santidad Dalai Lama. Y ahí estaba también Kunal Lama. His Holiness stopped his jeep, got out, came around and prostrated before Kunal Lama. Y entonces, su Santidad del Dalai Lama hizo detener el jeep, el coche, salió del coche, dio la vuelta e hizo postraciones a Kunal Lama. Kunal Lama also gave teachings to Lama Yeshe. Kunal Lama también dio enseñanzas a Lama Yeshe. He was a very precious teacher. Era un maestro muy, muy precioso. But now, we're talking about Shantideva's text. Now, as I said with the mantra, that's the one secret practice is that you are visualizing, taking beings out of each realm when you say Om Mani Padme Hum. Volviendo entonces a Shantideva, como estaba comentando, con el mantra Om Mani Padme Hum, si llevas a cabo una práctica secreta en la cual estás visualizas que estás sacando a los seres de cada uno de los distintos reinos mientras recitas el mantra Om Mani Padme Hum. Part of the practice with this text is to share it with people. Literally, you might see a Tibetan monk or nun in a field walking and shouting the verses. Because it said, in this text, it says, even the gnats and the grubs, the mosquitoes, that who hear this text,
will attain enlightenment. So some practice is to go out and sing it. Another reason it's popular, because it feels good to sing it, poetry. Otra de las prácticas de este texto es que hay que compartirlo. Literalmente es compartir el texto. Porque por eso vemos muchas veces monjas y monjas que están por ahí en el campo, están recitando en voz alta los versos de este texto. Porque en el propio texto lo dice, cada ratón, cada mosquito, cada animal, cada ser que escuche estos versos alcanzará la iluminación. Entonces, por esa razón, pues salen afuera, es una práctica también salir afuera a recitar en voz alta estos versos. Por eso también creo que se volvió tan popular, porque te sientes bien a la hora de estarlos recitando. Sientes bien por los beneficios que eso conlleva. So, and sometimes I lead a weekend retreat where we read the entirety of this aloud. A person reads 5 or 6 verses, then the next person reads, and it's we hear it and we say it, and that's part of its practice. Cuando ella también a veces guía retiros de una semana, entonces recitan este texto entero en voz alta. Y lo que hace es una persona lee en voz alta 5 o 6 estrofas, luego se la pasa a la siguiente, y así está muy bien porque escuchas los versos, los dices, los recitas tú mismo, y es parte de esta práctica. And other times in everyday liturgy, in the morning, we say things in the Tibetan tradition. Ma ke panan ke kyogi. Oh, that's this prayer. May the bodhicitta, precious and sublime, arise where it has not yet come to be. And where it has arisen, may it never fail, but grow and flourish ever more and more. So the idea is, the bodhicitta is really rare. Once you catch it, once you know, then you try to catch hold of bodhicitta, and through meditation, to make it happen, to maintain it, that thought, to maintain it for a little longer, longer, longer. And then, once you have managed to maintain it, then to increase it. And this text tells you how to do that. Okay. A veces, también se recita, se hace recitaciones diarias, esta oración que conocemos de Ma Kye Pana Kye Yuchi, que de hecho, ese es en tibetano, pero que de hecho está en el texto. Y es la que dice que la bodhicitta preciosa y sublime que no ha surgido, que surja. Y aquella que ya haya surgido, que no disminuya, sino que florezca, que crezca más y más. Eso es lo que dice la estrofa. Y como hemos mencionado, la bodhicitta es algo realmente raro que se dé. Entonces, en el momento que surge ese tipo de pensamientos, cogerlos, reconocerlos y cogerlos, y tratar de hacerte de ellos, capturarlo. Y de hecho, es durante la meditación cuando uno puede hacerlo, puede suceder que aparece ese pensamiento y tratas durante la meditación, tratas de mantenerlo, lo haces surgir
y tratas de mantenerlo el mayor tiempo posible. Y una vez que has conseguido mantener ese pensamiento, lo que sigue es incrementarlo. Y justamente este texto nos dice cómo hacerlo. When the thought to put others before oneself becomes an attitude rather than just a very momentary thing, then you have a compassionate person. And most of us know someone, like Geshe-la, who embodies that quality. Cuando ese pensamiento de poner a otros, a los demás, por encima de uno mismo, se convierte en una actitud, no solo es momentánea, sino ya es una actitud, entonces esa persona es compasiva. Y nosotros conocemos a ese tipo de personas, como por ejemplo Geshe-la, que encarna esas cualidades. So, a little before the life of the author. Oh, maybe I'll tell the life of Shantideva anyway. So, a bodhisattva is one who has both bodhi heart and bodhi mind. That's a bodhisattva. Really, sattva in this case is a being. A human being, even a sentient being, but a being, a human being, who is focused on bodhi. That's a bodhisattva. His or her entire being is focused on bodhi, not on nirvana, that's important, but on bodhi, that's on the liberation of all beings. If the entire focus is on that, then you're a bodhisattva. Tal vez hablaremos sobre la vida del autor Shantideva, pero antes, un bodhisattva es aquel que tiene el corazón bodhi y la mente bodhi. La palabra sattva significa ser, si quieren decirle ser humano. Persona cuya visión está completamente enfocada en la bodhi. Es una visión que está enfocada en la bodhi, no en el nirvana. Es decir, que está enfocada total y absolutamente en liberar a todos los seres. Eso es lo que lo hace un bodhisattva. Is it clear? ¿Está claro? Claro. ¿Claro? Claro. Okay. There are practices. I mean, you have to practice. Hay prácticas que tienes que practicar. It's not an easy thing to put others before oneself. So difficult. No es algo fácil poner a los demás sobre uno mismo. No es nada fácil. Our whole lives now, it's just from the morning when we wake up, we see the world from our point of view. The second we wake up, I. That's how we experience. Nuestra vida entera está enfocada a uno mismo. Desde el momento en el cual por la mañana abrimos los ojos, ya estamos, todo ya es en perspectiva
de nosotros mismos. Desde el segundo en que abrimos los ojos, el momento en que despertamos, ya todo está en relación a yo, 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 yo. Es así como lo vivimos. Can you imagine breaking this habit? It takes a lot of wisdom. ¿Se imaginan romper con este hábito? Se requiere de mucha sabiduría. Do you know the story of the Good Samaritan? ¿Se sabe la historia del buen samaritano? Biblical story. You know that story? ¿Saben esa historia del buen samaritano? Okay. Yeah, what? She doesn't remember very well. Okay, that's all right. Está muy bien. Oh, but I say I'm a Baptist Buddhist. Tengo que decir que soy una budista batista. So many of my early years were spent in the Baptist church. Porque muchos de mis años anteriores lo pasé en la iglesia batista. And my question, I'm very curious child, and my question was, how do you just decide to love your neighbor? You know? This was taught as being important, right? Jesus himself said the first law, is thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart and all thy mind and all thy soul. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. I said, how do you do that? Cuando ella era una niña, se hacía muchas preguntas. Y una de sus preguntas era, ¿cómo decides amar al prójimo, al vecino? ¿Cómo decides amar al prójimo? Y esto dentro de la religión era un punto muy, muy importante, porque el propio Jesús dijo, la primera ley es amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma a Dios. Segunda ley, tienes que amar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo llegas a amar a tu prójimo? Especially since this black and white thing and the Klan and those people obviously hated me for no other reason than my skin color. How do I love them? Y como nos estuvo contando de su propia experiencia de vida, ¿cómo querer al prójimo cuando hay una fuerte distinción de color, blancos y negros? Cuando hay un grupo, Ku Klux Klan, que está atacando a los negros, que me está atacando directamente, simplemente por la razón de que yo tengo este color de piel. Entonces, ¿cómo puedo querer al prójimo? I didn't find the answers. I didn't find the methods in the Baptist church. I found the methods for that in Buddhism. Yo no encontré la respuesta ni ningún método para conseguirlo en la iglesia batista. Lo encontré en el budismo. Because at least there's a practice to develop these things. Porque por lo menos ahí te dan una práctica para ir desarrollando estas. I also had a good teacher in Martin Luther King. Y también, de hecho, tuve un buen maestro con Martin Luther King. And the title of this book says, "It takes strength as well as practice, to love. Takes strength to love." Como el título de este libro lo dice, de Martin Luther King, que dice, requiere de fuerza y de práctica, pero como dice el título, requiere de fuerza para poder desarrollar este amor. So now, to the Good Samaritan. Volvemos al buen samaritano. The fullest account is in Luke. It's told two places, but it's a little place, and then the
big account is in Luke. And Luke tells a story. Oh, a publican is, he wants to debate. He wants to make Jesus look bad. And he says, he's questioning him, which law should you abide by? And Jesus has already answered that in Matthew. And then he asks him again, well, some question. And Jesus answers not with logic. Jesus answers by saying, when the publican asks, who is my neighbor? Jesus answers with this parable, and it's the parable of the Good Samaritan. Jesus says, is one who behaves neighborly-like. And he tells this parable. Oh, the parable of the Good Samaritan. Esto lo encontramos en los sermones de Lucas, en donde ahí hay una sección en donde dice que hay un debate entre los publican, no sé en español cómo se diga, pero ellos está queriendo dejar mal a Jesús, haciéndoles preguntas acerca de las leyes, acerca de distintas cosas, con el objetivo de hacerlo quedar mal. Y Jesús, las respuestas que estaba dando no tenía mucha lógica con las preguntas que estaba haciendo. Y en algún momento le vuelve a preguntar, bueno, ¿y quién es mi vecino? Y entonces es ahí cuando la respuesta que da Jesús es una parábola en la cual dice, pues, aquel que se comporta de manera como un vecino. Eso dijo, algo así. Y entonces es cuando da lugar a este sermón de el buen samaritano. Martin Luther King gave a sermon that's called On Being a Good Neighbor. Y aquí Martin Luther King nos está dando una parte en la cual se llama Siendo un buen vecino. And he asked, by virtue of what is the Samaritan good? ¿Por virtud de qué hace al samaritano bueno? Oh, so there is on this road to Jericho, Martin Luther King says, I've been on that road. I've taken a car on that road, and you drop several thousand feet from 2,000 feet above sea level to down below sea level, just under. Entonces, esto se dio en un camino hacia Jericó, y Martin Luther King dijo que él ha estado en ese camino, se fue en el coche en ese camino, y pasas de estar a 7,000 pies de altura a nivel del mar, a de repente da una bajada muy drástica a estar a 2,000 metros por encima, de 2,000 pies por encima del nivel del mar. And King says that road is curvy also, has lots of curves. He says it's a dangerous road. Y ese camino no solo eso, sino que además está lleno de curvas. Es un camino muy peligroso. So he tries to imagine what the Samaritan saw. He says, there's this person, the story goes, there's this person who lies wounded on the side of that road. Mm-hmm. Y entonces, Martin Luther King trataba de imaginar qué fue, yendo por esos caminos, qué fue lo que el buen samaritano, o lo que el samaritano vio. Y entonces, la parábola es que ahí estaba una persona al lado del camino, herida. And first, the Levite or the priest goes by him. These two people are going to pass him. So the first goes by, let's say he's the priest. I may have the order wrong. He's the priest. He goes by and he sees the man on the side of the road, but then he crosses to the other side and goes on his way. Y entonces
dice ella, no sé si tengo, pasan dos personas antes, no sé si tengo bien el orden, pero pongámoslo así. Pasa primero el sacerdote. Y entonces va por el camino y ve a la persona que está ahí al lado del camino, herida, y al verla, cruza del otro lado y sigue su camino. And next, the Levite comes by and he sees the man on the road, hurting and bleeding. He says, but the Levite crosses over to the other side. Y el Levite, no sé en español cómo se dirá, Levite, él también ve a la persona al lado del camino, herida, sangrando, y lo que hace al verla es cruzar al otro lado y seguir su camino. Then King says, maybe both those men who passed by on the other side, maybe one of them thought, this could be a trap. That man might not be hurt at all. He might have some of his friends around the back. And if I come over, they might jump out and attack me. This might be a trap. He's trying to put the best possible view on this. Maybe the person went to the other side because he thought it was dangerous for him. Y King sugiere que tal vez estas dos personas que pasaron y cruzaron al otro lado y siguieron su camino, tal vez no la ayudaron porque pensaron que era una trampa. Tal vez llegó, digamos, el sacerdote llegó y dijo, esto puede ser una trampa. A lo mejor no está herido. A lo mejor detrás de ahí están sus amigos y en el momento en el cual yo me acerque van a saltar hacia mí y me van a atacar. Y entonces, como probablemente sea una trampa, pues por eso mejor no se acercó a ayudarle porque podría ser peligroso. King lo que nos está demostrando es tratar de dar una opción positiva, posibilidad positiva de lo que pudo haber pasado por la mente de esta persona al cruzar del otro lado y seguir su camino. And then maybe the Levite thought, well, if I help this man, since I'm on my way to temple, if I help this man, I might become polluted. And then I'll have to get to temple and do all this cleansing before I can carry on my duties and I'll be late. Maybe he had that kind of thought. So he thought, no, better not to help this man. I better get on to the temple. Y tal vez la otra persona, el Levi, pues dijo, no voy a ayudarle porque justo ahora estoy camino al templo. Y si yo le ayudo a esta persona que está herida, me voy a ensuciar, me voy a contaminar. Y cuando llegue al templo, voy a tener que quitarme esta ropa, voy a tener que lavarme y voy a llegar tarde a mis deberes. Así que pasó de largo y dijo, mejor no le ayudo a esta persona. Eso pudo haber sido otra posibilidad que sugiere King. And then comes the Samaritan. Y ahí entra el samaritano. Now Samaritans were counted as untouchables, They weren't clean according to Jewish society of the time. You have to know that. Hay que también entender que los samaritanos se consideraban por la sociedad judía de esa época una raza intocable porque estaban contaminados. But the Samaritan asked the right question. The Samaritan saw the man suffering on the side of the road. And he asked, not if I help this man, what will happen to me? The Samaritan said, if I don't help this man, what will happen to him? That's bodhicitta. Entonces el samaritano se cuestionó. Cuando él vio a este hombre al lado del camino sufriendo, se hizo a sí mismo
la pregunta adecuada. Si yo... No se hizo la pregunta de si yo le ayudo a ese hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Eso no se lo preguntó. Lo que él se cuestionó fue, si yo no le ayudo a este hombre, ¿qué le va a pasar a él? Eso fue lo que se preguntó. Y eso es bodhicitta. I like that story. Me encanta esta historia. I think we should take a tea break. Nos tomamos un descanso, nos tomamos un té. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.